Muy buenas, se me ha hecho largo hasta a mí el tiempo que llevaba sin subir un vídeo al canal. Pero son cosas que pasan, he tenido que pararme, ha habido cambios muy importantes en mi vida. Quiero contártelo para que bueno, entiendas un poco la situación por la que he pasado estos meses y que comprendas un poco el por qué no he querido subir nada y también explicarte cuál va a ser la idea de la temporada 2 de este canal, que dentro de poco va a cumplir su primer año desde que publiqué el primer vídeo. Y bueno, pues la idea es contarte todo lo que va a pasar este año, que voy a intentar compartirlo aquí todo lo que pueda, en estos pedacitos, en estos cachitos, ¿no? En estos batiburrillos. Intentaremos hacer un poquito de todo, ahora te lo voy a contar. Pero primero darte la bienvenida, darte las gracias por darle al play y por estar suscrito, y si no estás suscrito, pues por estar reproduciendo el vídeo. Y bueno, no un vídeo, que al final es una imagen, como la estás viendo. Pero que no te cuesta nada, le das ahí al botón de suscribirse y poco a poco seremos más y será más divertido todo esto. Te doy la bienvenida a este canal de Tony Nogueras. Bienvenidos. Vamos a empezar por el principio, porque hay muchas cosas que contarte. Hace un año que nacía este canal, con la intención un poco, pues bueno, de acercaros un poquito cómo era el estar narrando los partidos de baloncesto de la Liga Leboro, que jugó la pasada temporada del COVID en Granada, una temporada que llegó hasta el último partido, porque fue el último partido, esa derrota frente a Leche Río Breogán, que acabó con el ascenso de Río Breogán. Ya no se puede decir Leche Río, creo que ya es Río Breogán nada más. Y bueno, pues fue una temporada que pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo. A partir de que los vídeos empezaron a tener muy buenas visualizaciones, pues empezaron a surgir muchísimas cosas. Yo estaba narrando los partidos para la cadena de televisión PTV Granada, pero mi trabajo habitual de lunes a viernes era el de trabajar en una empresa de marketing y publicidad que se llama SIDN y llevarlo a la par con entrenar baloncesto a dos equipos de formación en el Club Deportivo Marista de Granada, que es donde yo vivo. Surgió esta oportunidad de poder narrar partidos y nos tiramos para adelante. Entonces aproveché la oportunidad de que iba a estar muy presente en la pista, de que iba a haber partidos a puerta cerrada, y dije, hombre, pues no es un mal momento, ¿no?, para iniciarse en esto de YouTube. Ya había tenido algún que otro intento, pero no llegaba a cuajar, no llegaba a encontrar la idea de lo que quería, y con esta oportunidad, pues bueno, pues empezamos a mostrar cositas de los partidos relacionados con el COVID en Granada, resúmenes, análisis, ver jugador por jugador el partido, analizar por los dos lados, ir probando cositas que te gustan más, que te gustan menos. Y a partir de esto pues se generaron un montón de nuevas oportunidades y cosas que se abrieron. No solo narrar los partidos para la televisión, sino que pues desde otros programas, otros podcasts, como puede ser Levitando, como puede ser Nordes, que es la... bueno, Tirando de Tres se llama, que es el programa que hace la cadena SER en Galicia, en Coruña. Pues también me dieron la oportunidad de colaborar con ellos de vez en cuando. La gente del banquillo también, de ese nuevo podcast, de esa idea de Twitch y demás, y canal de YouTube que lanzaron también. El tema de seguir colaborando con Jesús Quero en Solo Básquet. La verdad que fueron muchas cosas en mucho tiempo. Y luego pues tener que intentar comprenderlas también con el trabajo, con los entrenamientos, con tener un poco de vida social y demás. Y colapsamos un poco. Por eso decidí parar un poquito con el canal, porque la verdad que elaborar vídeos se hace... No es tedioso, pues al final es divertido, porque si eres una persona que te gusta lo creativo como es a mí, pues te diviertes, ¿no?, haciendo ese tipo de cosas. Pero como yo sabía que no iban a ser de calidad, porque no iba a tener el tiempo para ponerme a hacerlas, pues decidí parar un poquito, disfrutar de lo que queda de la temporada narrando los partidos, colaborando. Y conforme se fue acabando la temporada, pues empezaron a surgir rumores de cositas que hacer para el año siguiente. Casi un mes antes de terminar la competición para el COVID en Granada, el Leboro, nace la oportunidad de presentar un programa en Radio Marca. Gracias a la gente del Tercer Tiempo, de César Guisado y su equipo, pues me dijeron que bueno, pues tenían un programa de radio
de una hora sobre baloncesto de Granada. Y lo estaba presentando pues Luis Ruiz, que es un crack. Si me está escuchando desde aquí, pues bueno, mandarle un saludo enorme. Pero tenía, por motivos laborales, tenía que dejar el programa y yo, pues, que pretendía que yo cogiera yo los mandos. Lo hice durante los cuatro primeros programas de los cuatro últimos programas antes del verano y nos fuimos de vacaciones. Todo daba a pensar que el año este iba a ser algo muy parecido: narrar los partidos del Covirán, tener mi trabajo en mi agencia de publicidad, seguir intentando entrenar a un equipo de baloncesto, aunque este año he querido entrenar menos, voy a llevar solo un equipo. Y a lo mejor presentar un programa media de baloncesto con Luis Ruiz en Radio Marca. A partir de mitad de julio, casi a mitad de julio, empieza un poco la locura. Me llaman desde la cadena de televisión PTV Granada, que es donde narro los partidos del COVID en Granada, y me hacen una oferta para trabajar en la redacción de informativos, seguir en la redacción de deportes y seguir narrando los partidos del COVID en Granada. Yo soy periodista, hace muchos años le intenté dar oportunidad al mundo del periodismo, lo intenté con toda la fuerza, me fui de Granada, me fui a Madrid, peleé por un puesto, viví una experiencia genial en Madrid, en Onda Cero, me vine aquí a Antena 3, lo peleé, intenté entrar en los medios de comunicación de Granada, trabajé para la cadena del Granada Club de Fútbol haciendo un programa polideportivo. Lo intentamos, lo hemos intentado, y no entrábamos en la rueda, era muy difícil y todos los que sois periodistas, todos los que habéis estudiado periodismo, todos los que lo habéis intentado, sabéis que es muy complicado entrar en la rueda. Y bueno, pues se me apareció esta oferta. Después de pensarlo muy poquito, porque tampoco tenía mucho margen, pues decidí lanzarme. Después de todo lo que he vivido, creía que bueno, pues era la oportunidad de intentarlo, de ver hasta dónde podíamos llegar, y decidí que sí. Entonces, desde prácticamente mitad de agosto, pues bueno, estoy trabajando en la redacción de un informativo y ayudando en deportes, ayudando también en lo que es el informativo. Lo estoy presentando en la cara, por eso no quiero poner más mis caras en ningún vídeo, porque ya aparezco a todos los días en la televisión de aquí de Granada y la verdad que ya bastante vergüenza me da. Y luego, pues a partir de ahí, pues me vuelve a salir otra oferta para ya llevar solo el programa de Radio Marca, porque mi compañero Luis Ruiz no va a poder estar esta temporada, se va a vivir a Francia, que le deseo lo mejor a Luis, y me sale la oportunidad también de llevar este programa yo solo toda la semana, con ese trabajo que va a tener, pero creo que lo voy a disfrutar mucho. Ahora os voy a contar un poquito cuál es la idea que tengo. Y también pues voy a poder seguir llevando un equipo de baloncesto, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar, porque me apetece mucho este año trabajar en baloncesto de formación. Creo que va a ser mi último año entrenando baloncesto de formación y lo quiero disfrutar, porque ya la vida te pide hacer otras cosas, tener otros tiempos, y este será mi último año entrenando formación, pero lo quiero disfrutar al 100%. Y también más cosas, sí que han surgido muchas cosas. Seguiré en Solo Básquet echándole una mano a Jesús Quero en todo lo que pueda, y ojalá los proyectos que me ha dicho que pueden que salgan adelante salgan, porque nos los podemos pasar muy bien esta temporada. Y por último, pues bueno, la gente de Tirando de Tres, de la gente de Ser Coruña, pues quiere que colabore con ellos de vez en cuando, igual que también quiere que lo haga la gente del Banquillo, igual que alguna vez también lo haré con la gente de Levitando, igual que lo haré también pues con toda esta gente que hace contenido sobre baloncesto y que lo hace de calidad. Y yo voy a ir a muerte con todos esos proyectos porque me lo paso bien. Y porque yo aprendo mucho, que para mí es lo más importante ahora mismo, que aparte de poder empezar a ganar dinero con lo que me gusta hacer, que es unir el baloncesto y el periodismo, ayudar a que algunos proyectos funcionen bien, pues yo estoy encantado de hacerlo. Más que quiero contarte, pues contarte un poquito la idea de lo que van a ser los vídeos de este canal en esta temporada, y luego también contarte un poco la idea del programa que tengo para la radio, para Radio Marca, para ver si, bueno, pues tú me puedes dar ideas en los comentarios, ya sabes que son gratuitos también, puedes cagar en mí todo lo que quieras, puedes decirme que no vamos a conseguir nada y también puedes pues aportar y colaborar al canal. La idea es muy sencilla con este canal. Creo que el tema de los vídeos muy currado y demás van a tener que ser cosas hechas a cuentagotas, cuando sea algo muy especial, un vídeo que se me ocurra, y que porque tenía mil ideas, pero
con esto de estar en la televisión todos los días, intentas compaginarlo luego con tener un poco de vida social e intentar, pues bueno, pues poder hacer algo de deporte a la semana, poder tener algo de vida social con los amigos, con la pareja, con la familia, con todo el mundo, pues también, ¿no? Que quiero hacerlo. Y luego, pues, por las otras actividades que voy a tener, la radio, el entrenar, las colaboraciones, pues lo que es elaborar muchos vídeos de manera periódica corta, pues va a ser muy costoso. Entonces, este formato me gusta mucho, el semi-podcast, si se puede decir así, de tener una imagen y, bueno, pues hablar un poquito de ciertos temas. Me gustaría mantener lo que hice el año pasado, a finales del curso pasado, el batiburrillo, que son ese resumen, ¿no? De 15-20 minutos en que la gente, pues, puede enterarse un poquito de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana, que ha merecido la pena, pues, contarlo un poquito. Ojalá pudiera ser con gente el grabar. Mi idea también es que si puedo hacer este batiburrillo y en alguno de ellos, pues, pueda haber extractos de audio, podamos tener una mini entrevista. Pero bueno, yo creo que el batiburrillo se va a fijar un poquito más en como un resumen de lo que ha pasado. Luego, durante la semana, pues me gustaría, pues, hacer vídeos de este tipo, en el que hay un entrevistado, en el que haya un pequeño debate, en el que salga algún tema en especial, en hablar con alguien de un tema concreto, en el que meter un rollo como el que os estoy metiendo ahora, y que bueno, vayamos viendo cositas que funcionan y que no. Si hay la oportunidad de darle caña a un vídeo curioso sobre un tema, pues iremos para adelante con él. Por ejemplo, tenía una idea de hacer una guía, ¿no? De la Liga Le. Bueno, hay guías espectaculares, o sea, no voy a descubrir nada y os voy a recomendar en este mismo vídeo, os voy a recomendar guías si os queréis enterar al 100% de cómo va a funcionar cada uno de los equipos de la Liga, porque hay gente experta, no lo siguiente, sobre cada uno de los equipos de la Liga. Pero sí quería hacer como una especie de guía especial previa al inicio de la liga, hacer como una cuenta atrás en la que un día, pues, empezamos hablando de los recién descendidos, como puede ser Movistar Estudiantes o del Teco Guipúzcoa Basket, y tocar todos los equipos de la competición con algún experto y hacer un vídeo por equipo. No sé si lo voy a conseguir. Yo en mi cabeza tenía pensado un vídeo elaborado espectacular, pero sé que hacer un vídeo de 18 equipos individualmente, con gráficas, con datos, con tal, no me va a dar la vida, no lo voy a poder hacer. Entonces, a lo mejor estoy pensando en hacer un vídeo con un experto en ese equipo que pueda contar un poquito cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, los fichajes, cómo se presenta la temporada, objetivos que tiene. Y que bueno, que conozcáis un poquito antes de que empiece la liga, conozcáis un poquito. Pero no solo me quiero quedar en la Liga Leboro, tengo la oportunidad, gracias a Radio Marca, de conocer a gente y me gustaría, pues, utilizar también eso un poquito para atraerlas, ¿no? Aquí al canal de YouTube, donde tendréis todos los programas. Voy a intentar compartir aquí también todos los programas de Radio Marca, de los que voy a hacer para la gente del tercer tiempo, en el tiempo de básquet. Quiero compartirlos aquí también porque la verdad es que han funcionado muy bien. Y hay entrevistas muy curiosas y yo también voy a crecer muchísimo en la radio gracias a ese programa. No solo quiero quedarme, como he dicho, en la LEB. Me gustaría empezar a tocar cositas de la CB levemente, porque creo que ya hay gente que hace contenido muy bueno. La NBA no pienso ni quiero competir. No tengo ninguna intención de controlar el contenido que hay sobre eso, meterme yo en esa jauría. Pero sí, a lo mejor hablar de cositas de formación, hablar con entrenadores, hablar con dar a conocer alguna historia curiosa que ya tengo por ahí apuntada. Y bueno, pues que la gente que vive el baloncesto, que para que la gente que tiene el baloncesto como un estilo de vida, pues lo pueda vivir, ¿no? Y lo pueda aquí disfrutar con nosotros. Y si tienes alguna historia, ya sabes que, bueno, pues me tienes en Twitter, me tienes en Instagram, me tienes aquí mismo en el canal de YouTube para hablar todo lo que quieras. Yo encantado. Y respecto al programa de Radio Marca, pues decirte, bueno, pues que gracias a lo bien que fue el año pasado en lo personal y profesional, pues han surgido bastantes sinergias, mucha gente que quiere colaborar. Tendremos mesas de debate de tertulia para hablar de la situación de los equipos más fuertes, ¿no? De la provincia, que en este caso ahora mismo son RACA, la Fundación CB Granada en Liga Leboro y CB La Zubia, que está jugando en la Liga EVA. Me gustaría tener de vez en cuando alguna tertulia sobre los partidos, sobre la situación del baloncesto, pero tocar también todo el tema de baloncesto de formación, tener a los clubes presentes, hacer previas de partidos con jugadores de Nacional que se van a enfrentar el mismo fin de semana, que yo creo que eso es algo que
hace mucho tiempo que no se hace en radio y estaría genial tener a un jugador de G más B y a un jugador del Nacional de Armilla y que vengan y hacer una previa con ellos de cómo ven la situación, cómo ven el partido. Sabes que hay un poquito de picante, ¿no? Intentaremos apretarle un poquito y a disfrutarlo. También voy a tener un espacio, porque creo que es súper importante para el tema de la psicología deportiva. Tengo a una persona, que todavía no lo voy a confirmar, porque quiero preparar algo muy chulo, pero vamos a tener una persona especialista en psicología deportiva, que va a estar todas las semanas, bueno, todas las semanas, perdón, no quiero decir todas las semanas, porque va a ser complicado, porque el programa solo dura una hora, pero sí creo que cada dos, tres programas tengamos a esta persona para tratar temas que son curiosos, que se tocan muy poco, que están relacionados con la psicología deportiva y que en una radio donde se va a centrar mucho en el baloncesto de formación y demás, pues tocar temas de psicología con una persona experta que encima ha vivido la experiencia de ser un jugador de baloncesto, ya sabéis que es un jugador de baloncesto, ya lo estoy dando un poco una pista, un jugador de baloncesto que le ha ido muy bien y que conoce mucho del tema. Más o menos algunos ya si tenéis un poquito de ambiente sobre Granada ya sabréis a quién me estoy refiriendo. Y luego, pues bueno, esas entrevistas, hacer unas entrevistas diferentes a gente que normalmente no sale en una entrevista, que son los jugadores, evidentemente, pues de Serraca, de la Fundación, incluso de este CB La Zubia, pero también tocar pues a esos entrenadores, a los árbitros, traer al delegado de la federación, hablar de temas controvertidos, o sea, tener una temporada en la que la gente cuando ponga esa hora de baloncesto sepa que va a escuchar algo especial y que no va a escuchar notas de prensa, que no va a escuchar cosas manidas, que no va a escuchar cosas, no todo va a ser happy, no todo va a ser abrazo, todo va a haber momentos tensos, va a haber momentos muy divertidos y estoy empezando ahí a encontrar gente que quiera colaborar, que pueda venir y demás y que todos los martes de 7 a 8 desde este martes que viene pues empiecen a disfrutarlo. Yo creo que para arrancar no está nada mal este audio. Podríamos hablar de mil cosas, creo que me lo voy a reservar para otros audios. Voy a intentar hacerlo cada poquito tiempo para que tengas siempre una pieza que ponerte pues, mientras estás yendo en el coche, mientras estás yendo andando por la calle, mientras estás en el trabajo te pones el de este YouTube y como no tienes que verlo, le das al play y el jefe no se da cuenta de que estás viendo un vídeo, sino que estás escuchando para una persona, hablando con otras, espero, sobre el baloncesto y sobre todo lo que ella le rodea. Y bueno, si esto creciera y se podían tocar más cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en el baloncesto, que es de lo que podemos decir que medio sabemos. Así que nada, que espero que este tochazo que te acabo de soltar no te sea muy duro de escuchar y decirte que estoy deseando de que empiece esta temporada, de disfrutar del baloncesto y hacerlo contigo. Suscríbete al canal, que ya sabes que es gratuito, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo vídeo. Vista larga y paso corto.